Somos la voz de Dios. Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con mucho gozo les recibimos en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar juntos la Eucaristía correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplábamos como niño se nos aparece ahora como el Mesías, el Maestro, el profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. Preparémonos para la escucha atenta de la palabra profética que hoy nos será proclamada. Comencemos esta santa misa. De pie recibimos al padre José Leonardo Sánchez de la Orden de la Merced, quien preside la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Damos gracias al Señor por el don de la vida. Damos gracias al Señor porque nos permite celebrar como hermanos y hermanas la fe en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras vidas a la presencia y al amor de Dios. Tenemos para esta Eucaristía las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y nos siguen por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por cada uno de ustedes que participan en esta Eucaristía, por todos los radioescuchas, por todos aquellos que desde su hogar pues están pendientes de escuchar la Santa Misa y que día a día pues siguen en esta gran familia de Radio Natividad la proclamación del Evangelio. Pedimos también por la salud de Edma Escalante, y por el eterno descanso del padre Steven Harney, de Monseñor Raúl Méndez Moncada, de Fray Néstor Rivera, de Pedro José García, por todas las almas benditas del purgatorio. Y en este cuarto domingo también celebramos la Jornada Mundial de la Infancia y de la Adolescencia. Vamos a pedir por todos los que se dedican a la misión y los que de una u otra manera hemos conocido la infancia misionera. Vamos a pedir para que el Señor siga suscitando en los niños, en los adolescentes, pues ese deseo de proclamar el Evangelio y la Palabra de Dios. Con todas estas intenciones, queridos hermanos y hermanas, nos ponemos en la presencia del Señor y sabiéndonos necesitados de su amor, de su misericordia, reconociendo que no hacemos bien todo en esta vida, que muchas veces ofendemos a Dios, ofendemos a nuestros hermanos o nos ofendemos a nosotros mismos, pedimos perdón de nuestros pecados. Sí.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. El texto del Deuteronomio contiene la promesa de un profeta para el pueblo de Dios, un portavoz de su palabra. En el Evangelio, Jesús se manifiesta como el gran profeta prometido, que predica con autoridad. El Salmo nos invita a escuchar y a acoger esa palabra.
Escuchemos con atención. En aquellos días, lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no sea lancemos vivas al Señor, aclamemos al Señor que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos haciendo un momento. Pedimos la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine, toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, y así podamos entender, comprender y llevar a la práctica la palabra que se nos ha proclamado. Decimos juntos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este cuarto domingo del tiempo ordinario y seguimos en estas lecturas continuadas de la palabra de Dios. Y en este día quiero hacer referencia, en esta continuidad de la lectura asidua de la carta de San Pablo, primera a los Corintios, y este texto evangélico también propio de este ciclo B de San Marcos en la liturgia de la palabra, seguir con estas mismas ideas que la misma liturgia de la palabra de Dios pues nos propone. Seguía, hemos escuchado la semana pasada en San Pablo decía: el que esté soltero, que siga soltero, ¿verdad? Y el que esté casado, que haga como que no esté casado, ¿no? Era un poco lo que decía, así algo así San Pablo, ¿no? Y continúa esa forma de vivir y esa forma de explicar la experiencia de Dios de San Pablo a la comunidad de los corintios, pues también hoy continúa y sigue. En los textos anteriores, los domingos anteriores, pues va teniendo como un organigrama de lo que podríamos decir o podríamos hablar de una teología del cuerpo, que defender el cuerpo para qué sirve, aquella muchas veces mal llamada dicotomía que existe y que tenemos nosotros entre cuerpo y alma, como que cuerpo más alma. No, el cuerpo, la persona es una unidad de alma, de cuerpo, de espíritu. Entonces no podemos arrastrar cosas del espíritu, las cosas del espíritu son del espíritu, las cosas del cuerpo son del cuerpo, ¿no? ¿Cómo vemos que las cosas del cuerpo influyen en la vida del espíritu y cómo las cosas del espíritu también influyen en nuestra vida corporal? Y una de las cosas pues lo vemos hoy también en el relato evangélico de este capítulo primero. Continuamos con el evangelio de Marcos, pero en esta idea de San Pablo dice así: yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Pues si eso lo trasladamos al día de hoy, madre de Dios, ¿verdad? ¿Quién vive sin preocupaciones? Ni el padre, ¿verdad? Porque uno está pendiente de aquí, está pendiente por allá, está muy bien, que si la luz, que si el agua, que si el gas, que si esto, que si la comida, que si viene, que si va, que hay que hacer plata. Las preocupaciones siempre están. Y yo creo que es el parte del diario de la persona, del diario vivir de cada uno de nosotros. Pero San Pablo no deja de insistir a la comunidad de los corintios. Ahorita nos adentramos en por qué esta afirmación de San Pablo, pero que también podemos hacerla latente en nuestra vida. Les exhorto, quisiera que ustedes vivan sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor. En teoría, nosotros los curas, las monjas, los laicos que no están casados y que vamos haciendo vida de fe, nos deberíamos dedicar a eso, ¿verdad? Solo al Señor. Pero por algo San Pablo
exhorta primero, me gustaría que ustedes vivieran sin preocupaciones. Y usted sabe que uno cuando le quiere buscar las cinco patas al gato, se las encuentra. Esté soltero o esté casado, se las encuentra. Vivir sin preocupaciones es una cosa complicada. Ya quisiera uno estar relajado, ¿verdad? Quieto, tranquilo, como que, y que la vida fluya. Y a veces esa psicología positiva, ¿no? Tranquilo, fluye, todo fluye. Aquí hay que, la vida tiene que ser, hay que tomar la mejor actitud. Ya. No, toma la mejor actitud y enfréntate a la vida, que eso es de todos los días. Y me parece fenomenal. Y continúa diciendo San Pablo, en cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. San Pablo está hablando desde su propia experiencia. San Pablo estaba solo. Celebrábamos el 25, hace un par de días, la conversión de San Pablo. San Pablo estaba solo, no tenía un perro que le ladrara. Estaba tranquilo, vivía feliz, contento, estaba solo. Aquel que era perseguidor de la iglesia, aquel que conocía las tres culturas imperantes en el tiempo en el que él vivió, pues el Señor lo toca. Se deja inundar por la gracia de Dios, por la presencia de Dios, y empieza a salir de él. Aquel que era perseguidor pasa a ser perseguido y empieza a hablar. Estas experiencias de las cartas paulinas son maravillosas porque él empieza a hablar de su experiencia y está hablando, él es una persona soltera. Y entonces nos puede llamar la atención y decir a nosotros, bueno, yo que estoy casado, usted señora, usted señor que está casado, los que viven en pareja, los que son novios, dice, pues aquí hay como una cosa, ¿será que es mejor estar soltero que estar casado? Porque el soltero se dedica al Señor, la soltera se dedica al Señor, a las cosas del Señor, pero los que están casados, ustedes si no le dedican tiempo a su marido, ¿verdad? Afuera la van a encontrar buena, bonita y barata también, ¿verdad? Y si usted no atiende, ¿verdad? Si usted no atiende a su esposa, afuera también la va a encontrar bueno y bonito y barato. Y aquí San Pablo no es que está desdibujando o denigrando de que las personas casadas, los esposos o las parejas sean menos que los solteros. No. Y aparte es que la misma experiencia de hoy nos demuestra que cada uno desde la experiencia que está viviendo de Dios, pues le entrega a Dios aquello y solo aquello que también el Señor le ha regalado. El que está soltero, pues aún más, la exigencia es más fuerte. Porque deberíamos nosotros tomar conciencia de que tenemos más tiempo para proclamar el Evangelio, para dar testimonio de Jesucristo, para vivir en las cosas de Dios. Porque el que está casado, la que está casada, pues tiene que brindarle y tiene que ver en su esposo o en su esposa a Dios. Qué difícil a veces hay padres, pero es que mi esposo es una cruz terrible. No, su esposo no es una cruz. Si usted lo tiene que amar, Jesús murió en una cruz. Y abrazó la cruz y convirtió la cruz en árbol de vida, de salvación. Pero nosotros nos quedamos con lo negativo, con lo malo, que no sirve. Yo ya sé que no sirve, pero haga el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Pero eso, y claro, usted tiene que dedicarle, le tenemos que dedicar tiempo pues al esposo, a la esposa, a los hijos. Y allí cumplir la misión que el Señor también le ha encomendado. De ser una buena esposa, de ser un buen esposo, de ser unos buenos papás, allí. Y ese testimonio de ser buenos padres, de ser una mejor esposa, un mejor esposo, va también a tener su eco para la historia de su salvación y de la salvación que Dios le quiere dar a usted. Porque San Pablo está hablando de su experiencia de ser soltero y dedicar su vida a la proclamación del Evangelio. Y de su experiencia de conversión, de transformación de su vida, y dedicarle todo lo que tiene a anunciar a Jesucristo, el mayor tesoro. Pero también yo conozco de matrimonios que dedican tiempo a la evangelización. Excusas todas las que usted quiera. Padre, es que los chamos, ¿cómo va a cargar? Mire, hay matrimonios que cargan a sus chamos a evangelizar. Pero el demonio siempre es puerco y asqueroso y está por ahí. No se puede. No, es muy difícil. No, que eso no sé cuánto. Y nosotros caemos bien pánfilos ahí, ¿verdad? Nos venden rápido a la moto y se acabó. Nos desinflamos, ¿no? Y aquí, en ese sopesar,
de la vocación y del servicio, tanto de la vida de soltería, de la vida de entrega, y en el caso nuestro hoy actual, de la vida religiosa, de la religiosa, de los religiosos, de los sacerdotes, de los consagrados, de las personas solteras, laicos consagrados también a anunciar el Evangelio de Jesucristo, no son mejores o no somos mejores que los matrimonios. No, no lo somos. No lo somos. Cada uno vive la vocación que el Señor le ha regalado. Y lo debemos hacer de la mejor manera, con lo mejor que tenemos. Y regalárselo al Señor. Es un don recibido, una recepción de ese don que nosotros tenemos, y le ofrecemos ese don que hemos recibido al Señor. Un don, una recepción y un contradón. Y eso es lo que tenemos también en la celebración de la Eucaristía. Los dones que nos presentamos recibidos de Dios, los recibimos nosotros y se los volvemos a ofrecer para que los transforme el pan y el vino, los transforme en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así también tiene que ser nuestra vida. Hemos recibido maravillosamente el don de Dios, el don de Dios de la vida, la hemos recibido, la tenemos que administrar, y por consiguiente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Devolvérsela a Él. Porque es un don de Dios que nosotros seamos también agradecidos con Él. Y Dios ve todo eso y sabe todo lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. A veces vivimos una fe un poco pueril, un poco infantil. No, es que Dios no me ve, no, mire, hermano y hermana, Dios lo ve todo. ¿Sí? Dios sabe lo que está en lo más profundo de su corazón. Pero a veces, así como yo he hecho broma con la canción de la hermana Glenda, ¿verdad? Donde dice, mi padre está en lo secreto, mi padre está en lo secreto. Dios nos está, no, a veces nos queremos esconder de Dios, Dios allí te encuentra. Lo que no nos damos cuenta de que Dios nos ha encontrado somos nosotros, porque no queremos ser capaces de abrirnos a esa experiencia maravillosa del amor de Dios. Y esta misma experiencia maravillosa del amor de Dios es la que hemos escuchado hoy en el relato evangélico, en este capítulo primero, de los versículos 21 al 28. Hemos escuchado el domingo pasado que Jesús llama a unos para que estén con Él. La primera llamada de aquellos discípulos, de los primeros cuatro discípulos, para estar con Jesús. Y esa misma continuidad de ese llamado de Jesús a sus discípulos, hoy se nos presenta, pues ya el accionar, la acción de Jesús. Entra en escena la figura de Jesús. Había estado 30 años en el silencio allí, y empezó la vida pública de Jesús. Y hemos escuchado hoy que Jesús dice, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y era sábado, y fue a la sinagoga a enseñar. Para los judíos, que alguien que venía de afuera entrara a la sinagoga y les explicara, como cuando invitan a alguien, ¿no? Llegó un cura nuevo, ya los viejos no hacemos milagros, ¿verdad? Eso es así, esto es una lima, vamos a aprovecharlo. Cuando llega un misionero, cuando llega un catequista, cuando llega una cantante, este es nuevo, esto trae cosas nuevas, cosas fresquitas, vamos a escuchar. Y Jesús llega, lo reciben, y los escribas y aquellos que enseñaban en el templo, pues estaban en la sinagoga enseñando lo que habían recibido de la tradición. Y Jesús, por ser Dios, empieza a enseñar lo que ha recibido. Y hay una palabra que hoy resalta en el texto evangélico, que es la autoridad. Autoridad. ¿Con qué autoridad enseñaba Jesús? ¿Con qué autoridad enseñaba Jesús? En la sinagoga, lugar del encuentro, lugar donde se proclamaba la Torá, lugar donde se leía la palabra de Dios, el recinto donde se cocía, por llamarlo de una manera, el culto religioso. Ahí estaba un espacio dedicado a lo religioso, al espiritual. Jesús entra en la sinagoga, enseña. Se hace partícipe de la enseñanza en la sinagoga. En sábado, donde los judíos se reunían y todavía se siguen reuniendo para la escucha de la palabra y para celebrar la fe. Hoy día también. Y entra allí. Estos datos son importantes porque nos van a cuadrar en el desenlace de la reflexión de lo que viene a continuación. Dice, y los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que a veces, pues también aquí podemos, ay, que este padrecito habla mucho, ya tiene 80 años, dele gracias a Dios por ese padre que tiene 80 años, dele gracias a Dios por ese padre que tiene 80 años y puede celebrar la Eucaristía, dele gracias a Dios por ese padre que tiene 80 años y es un pozo de experiencia y de sabiduría. Pero a veces, bueno, a veces algunos
Cura, somos unos tostones, de verdad, porque repetimos y repetimos lo mismo y la gente cansa. Pero ustedes también cansan, también nos cansan a nosotros, porque es normal. Esto es recíproco, hay reciprocidad, ¿verdad? Esto es lo que pasa es que a veces nosotros, por quedar bien, no decimos, pero también, ¿no yo? Así que por eso no se escandalicen, es que somos seres humanos también. Jesús también vivió su humanidad, pero en este caso Jesús es carne fresca, ¿verdad? Es carne fresca. Y la gente, pues, se quedó atónita, ¿verdad? Se quedó estupefacta por la enseñanza. Pero no porque miraban al hombre, sino por aquello que ese hombre proclamaba y decía. Autoridad. Desde la palabra griega, autoridad, ¿qué significa? Desde la parte griega, enseñaba desde su ser, desde lo que es. Esa es la significación desde la palabra griega, autoridad. Que enseña desde lo que es, que enseña desde su ser. Y por eso era diferente a los escribas, a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. ¿Por qué? Porque lo que hacían los escribas era repetir y repetir y repetir lo que le habían enseñado unos y otros desde la tradición. Y la gente no es tonta. La gente se da cuenta también cuando nosotros los sacerdotes preparamos la homilía. Miren, usted ya me viene con el mismo cuento, otra vez el mismo cuento. Y ya viene este con el mismo cuento. O cuando llegan, ¿verdad? Los mismos evangélicos a la casa, no salen de 4 citas bíblicas. Usted le pregunta la quinta, noqueado. ¿Verdad? Ay, ay, no sé, ay, 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 ay. ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? Enseña con autoridad, esa autoridad que nace de sí, esa autoridad que nace de su ser, esa autoridad que se despliega. Desde la autoridad que tiene como hijo de Dios, y nada más y nada menos que le estaba hablando no solamente el hijo de Dios, sino Dios mismo en la persona de Jesús. Entonces eso tendría que ser una cosa maravillosa, eso tendría que ser una maravilla. ¿Y quién no? ¿Verdad? Que le esté hablando a uno nada más y nada menos que el hijo de Dios, que papá, ya dijo el colombiano, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Maravilloso, maravilloso. Así, pues claro, la gente quedó maravillada, estupefacta, quedó deslumbrada, pero se enseña con autoridad. Pero esa autoridad, como se le decía, de lo que significa la parte griega, desde su ser, aquello que le nacía, porque había recibido del mismo Dios, del mismo Dios. Pero la palabra también, autoridad, ya trasladada, traducida en el latín, ya no es de esa parte de la esencia misma de la persona, sino el que ayuda a crecer. El que enseña con autoridad es el que ayuda a crecer. Y aquí me quiero enfocar un poquito, porque el que ayuda a crecer, Jesús nos ayuda a crecer con su palabra, Jesús ayuda a crecer con su palabra, y por consiguiente nosotros también tenemos que ayudar a crecer con su palabra. Y aquí la responsabilidad, y vuelvo a lo de la lectura de San Pablo a los Corintios, ¿verdad? Ustedes, papás, ¿con qué autoridad enseñan? Aquel que manda soy yo, y aquí se dice lo que yo, aquí se hace lo que yo digo. Ustedes, papás, pero muchas veces nosotros los curas somos iguales y hasta peores. ¿Sí? Y no se escandalicen por eso. Hay papás que es... Aquí se dice lo que yo, aquí se hace lo que yo digo, aquí mando soy yo. Cuando usted se vaya de la casa, pues usted haga lo que le da la gana, ¿verdad? Y en muchos nos han enseñado así, lamentablemente. Pero ¿qué tipo de autoridad? ¿Con qué tipo de autoridad nos han formado nosotros? Y ustedes, papás, y también las personas que tienen cierta responsabilidad en servicio en la comunidad cristiana, ¿con qué autoridad enseñamos nosotros? Ojo, con esta autoridad de Jesús que nos nace desde lo más profundo de nuestro ser, de lo que somos, con humildad, con sencillez, para ayudar a crecer, o con aquella palabra, ¿verdad?, de poder que tanto ha dado palo el Papa Francisco. No autoridad como servicio, sino una autoridad como poder. Aquí mando yo, aquí se hace lo que me viene en gana. Ya vaya un momentico, ese no es la autoridad de Jesús. Cuidado, papás, cuidado, mamá, cuidado aquel que regenta cierto poder o un servicio en la comunidad, o los que trabajan y tienen el poder de y tienen al mando personas.
¿qué? ¿Cómo ejercemos nosotros la autoridad? Y a veces nosotros escuchamos, y yo he escuchado, y con eso también, y se lo digo como sacerdote, he escuchado a algún sacerdote que dice, es que el sacerdote no se equivoca, madre de Dios. Plenipotenciario, el poder, ese es Dios todopoderoso, el único todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es Dios. Pero cuidadito con esto, papás. ¿Con qué autoridad enseñamos nosotros? ¿Y cómo enseñamos nosotros a los hijos? En Jesús la gente lo vio. Esta autoridad es única. Esta forma de enseñar no se había visto por aquí. La gente cuando nos percibe a nosotros. Y uno ha tenido profesores en la escuela, ¿verdad? Unos más buenos y otros menos buenos, para no decir que malos, ¿verdad? Pero uno dice, me gustaba más cómo enseñaba esta profesora. O la profe de química o de física, o la profesora de primaria que me dio primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Cómo enseñaban? ¿Y cómo estamos enseñando nosotros? ¿Con qué autoridad? Y bajo ese mismo ambiente de autoridad continúa el relato evangélico diciendo, y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Nos narra un exorcismo allí. Un exorcismo ligado al tema de la autoridad. Y te ordeno que salga. Y a veces uno, la verdad que, porque eso existe, el mal existe. No son cuentos, el mal existe. Y la gente mala existe. Y la gente que quiere también existe. Y la gente que anda en las cosas malas existen. Así que, cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, bien, así, un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros? Es decir, que ese hombre no tenía un espíritu malo. Si dice con nosotros, tenía muchos. No sabemos, no lo dice el texto bíblico cuántos, pero muchos. Tenía, dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. ¿Eh? El mal, que no tiene identificado el tema de autoridad como servicio, como aquello que viene y que nace de lo más profundo, que ayuda a crecer, sino como acabar. Mire la distinción entre la autoridad. Viene a acabarnos. La autoridad viene a acabarnos. El mal piensa así: acabar, destruir. No, no. Viene a acabarnos. Tú que vienes a acabarnos, vienes a acabar con nosotros. Y le reconoce. Dice: ya sé quién eres, el Santo de Dios. Ya pone una evidencia del mesianismo de Jesús. Eres el Santo de Dios. Y Jesús que dice, cállate, cállate y sal de él. Jesús, desde esa mismidad que tiene él de ser Dios, reconoce que allí esa persona que está poseída necesita liberación, no para destruirla con la autoridad, no para quebrarla, no para dañarla, sino para liberarla, para sanarla, para restaurarla, para hacerla distinta, para hacerla un hombre y una mujer nuevo y nuevo. Es muy distinto esa forma de enseñar, esa forma de autoridad. Y eso es lo que hace el Señor Jesús también con nosotros. Nos hace hombres y mujeres distintos, nuevos, renovados, restaurados, restablecidos. No nos daña, Dios no daña, Dios no perjudica, Dios no fastidia. Porque si no sería, no sé, un Dios masoquista, malévolo, macabro. No, Jesús expulsa el demonio con autoridad para liberar, para sanar, para hacernos hombres y mujeres nuevos, para devolvernos la dignidad. Porque ese hombre estaba marcado ya, era un endemoniado. Ya la tradición, aquellos que habían enseñado por muchos años, ya lo habían marcado. ¿Y qué le habían dicho? Un endemoniado. Y a saber, y aparte, el endemoniado era porque, a saber, el pecado. Otra marca más. Y esto seguimos nosotros en nuestra iglesia marcando a la gente. La seguimos signando. Y le seguimos diciendo endemoniados desde otra manera. Le seguimos diciendo pecadores de otra manera. La iglesia no es una iglesia de limpios, de puros. No, la iglesia es una iglesia pecadora. Siempre renovándose, siempre transformándose, siempre reestructurándose, siempre sanándose. Y esas son las mismas palabras del Papa Francisco. Una iglesia en salida, una iglesia, un hospital, una tienda donde podamos sanarnos, restaurarnos, renovarnos,
y llenarnos de la gracia de Dios y dejar que esa autoridad de Dios que viene de sí mismo y que nos ayuda a crecer, también nosotros podamos ayudar a crecer a los demás. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, a nuestras iglesias, con esa inquietud y ese deseo de Dios? Y empezando por nosotros los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los que estamos, entre comillas, pues más cerca de Dios. A mí me pone un poco así los pelos parados, bueno, los de la cabeza no, porque no tengo muchos, sino los del cuerpo, cuando la gente dice: Padre, usted que está más cerca de Dios, pida por esto. Y es donde nosotros tenemos que también tener un poquito de suspicacia, decir: bueno, Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Y Jesús, y continuó diciendo: y el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Y todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió su fama. Y se extendió su fama. La fama que nosotros debemos preguntarnos: ¿qué fama tenemos? A mí me sorprende mucho cuando la gente llega a la iglesia y con cara de perro, que usted lo salude. A ver, buenos días, ¿cómo está usted? Sonríale a la vida. Y si la vida le da la espalda, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿No? Después se lo digo porque estamos en vivo, ¿verdad? Hay que ser capaces también de asumir esa autoridad que hemos recibido del Señor. Y es a la reflexión que les invito, queridos hermanos, y con esto termino, a renovarnos en la gracia de Dios y dejar que el Señor nos renueve. Si expulsó muchos demonios de este hombre que estaba estigmatizado, que estaba cicatrizado, que estaba señalado, nosotros no caigamos en eso. No podemos ser una iglesia que señala, que condena. No podemos ser una iglesia que piense como el endemoniado: me vienes a destruir. No, no, venimos a ser sanados, venimos a ser liberados, venimos a ser restablecidos por la gracia de Dios y por la presencia de Dios, por la autoridad de Dios, por la autoridad de Jesús el Señor, no por la autoridad del hombre, porque el que sana es Dios. El que restaura es Dios y el que da nueva vida es Dios, es Él, que se vale de nosotros como medios es distinto, pero es Él, que hoy nos dispongamos y que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida a esa restauración, a esa renovación, a esa sanación de lo que tengamos, de los espíritus inmundos que tenemos que morir. Y nuestra iglesia tiene muchos espíritus inmundos, el egoísmo, la avaricia, el afán de poder, el afán de tener. Hay que morir a eso para ser hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y poder decirle: eres el Mesías, eres el Señor. Que podamos reconocer en el Señor Jesús que Él es el Salvador de nosotros y que cada día nos da una oportunidad para ser hombres y mujeres nuevos, renovados, transformados y resucitados. Que así sea. Amén. Profesamos juntos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, haciéndonos la voz de toda la humanidad, elevemos nuestra oración común al Padre, diciendo: venga tu reino de amor, Señor. Venga tu reino de amor, Señor. Por la Iglesia, para que muestre verdadera caridad hacia cada hombre, haciéndose cercana a los dolores y necesidades de todos,
Roguemos al Señor. Venga a tu reino de amor, Señor. Por los jóvenes, a quienes el Señor llama a una vocación de especial consagración, para que sepan confiar su vida sobre la roca sólida de la fidelidad del Señor Jesús, roguemos al Señor. Venga a tu reino de amor, Señor. Por los voluntarios comprometidos en manifestar la caridad de Cristo, para que nunca busquen sus propios intereses, sino el verdadero bien de las personas, roguemos al Señor. Venga a tu reino de amor, Señor. Por nuestra comunidad, para que pueda ver los signos de Dios en la historia y pueda realizar su voluntad con alegría y determinación, roguemos al Señor. Venga a tu reino de amor, Señor. Por las intenciones que hemos leído al inicio de la Eucaristía, por todos nuestros radioescuchas, por los que nos siguen por las redes sociales, por los que se encomiendan a nuestra oración, por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están fuera de nuestro país y nos piden que oremos por ellos, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Venga a tu reino de amor, Señor. En esta jornada mundial de la infancia misionera, de la infancia y adolescencia, pedimos al Señor por tantos niños y niñas y por nosotros, para que podamos educar con la autoridad, desde la humildad, desde la sencillez y desde el servicio, y no desde el poder y la dominación. Roguemos al Señor. Venga tu reino de amor, Señor. Oh Padre, en tu Hijo nos has dado el gran profeta que anuncia y realiza nuestra salvación. Que las oraciones que te hemos elevado te lleguen por la misma mediación de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de adhesión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el demos Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, aumenta nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte y de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que hemos encomendado en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los que se encomiendan a nuestra oración, de nuestros hermanos enfermos, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, nuestra Madre de la Merced, con San José su esposo, los apóstoles y los santos, San Pedro Nolasco, el beato doctor José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos custodien y nos guarden para la vida eterna.
Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Agradecemos a todos por haber participado en la Eucaristía, por aquellos que nos siguen a través de Radio Natividad, todos los radioescuchas, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor les bendiga abundantemente, que el Señor siempre esté en sus vidas y que sus necesidades sean establecidas por la gracia y el amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Gracias. Que pasen todos un feliz y santo domingo y buena semana. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración.